Habitantes de Anaheim, California, se manifestaron el domingo en las instalaciones de la policía del condado de Orange para exigir justicia tras la muerte de un hispano a manos de agentes de la corporación. Manuel Díaz, de 24 años, murió el sábado alrededor de las 4 de la tarde, luego de recibir un impacto de bala mientras era perseguido por agentes de la policía. Familiares de la víctima aseguraron que iba desarmado. Inmediatamente después se desató una trifulca cuando los testigos indignados se enfrentaron a los policías arrojándoles botellas, a lo que los agentes respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma no letales, además de un perro policía que escapó de la unidad y atacó a los ciudadanos. En tanto avanzan las investigaciones, la corporación policíaca anunció que dos agentes involucrados ya fueron retirados de sus cargos con goce de sueldo.